Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión número 45 de nuestro programa. Se acerca junio y con él el inicio de la temporada ciclónica que se extenderá hasta el 30 de noviembre, poniendo en vilo a toda la región. Si nos acompaña durante los próximos 12 minutos, podrá conocer, entre otras informaciones, sobre los principales pronósticos que emiten cada una de las más conocidas agencias de meteorología a nivel mundial. Mantenga la sintonía porque aquí ponemos el tiempo a su favor. Desde el año 1995 comenzó en nuestra región geográfica lo que en meteorología se denomina período de máxima actividad ciclónica. Estos lapsos, según estudios climatológicos, suelen permanecer por unos 20 a 40 años debido a que cumplen con ciclos climáticos y son muy comunes en nuestro planeta. Desde entonces, nuestro país ha recibido el impacto directo de más de 10 huracanes y nuestra provincia contabiliza 3. Ellos son el Lili de 1996, el Michelle de 2001 y el Dennis de 2005. Quizás muchos se pregunten, ¿por qué solo esos 3 si han sido muchos más? Pues lo cierto es que en meteorología se denomina impacto directo cuando el centro u ojo de estos fenómenos ha transitado sobre el territorio en cuestión. En la temporada 2021, Cuba no escapó a la furia de los ciclones cuando Elsa, Ida y Laura afectaron indistintamente la isla en su extensión. Y sepa usted que nos encontramos en un mes donde Cienfuegos ha sido afectado por eventos de mucha lluvia, aunque no asociados a grandes sistemas ciclónicos. En 1988, una depresión tropical dejaba innumerables daños por intensas lluvias en nuestra provincia, mientras que en 2018, Alberto, como tormenta subtropical, repetía la historia en menor medida. Recordemos que las condiciones favorecedoras de la ciclogénesis son varias, pero las más importantes constituyen que la temperatura superficial del mar esté por encima de 26.5 grados Celsius, que los vientos en la troposfera media sean débiles y que exista suficiente contenido de humedad en las capas más bajas de la troposfera. Todo ello se ha conjugado para que este 2022 sea también un año muy activo, cuyos sistemas estén por encima del promedio. Y como cada semana nos acompaña el licenciado Álvaro Pérez Senra, especialista del Centro Meteorológico Provincial y también de nuestro espacio. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias, Leo. El saludo cordial para ti y, por supuesto, al público sin fuego. Hacíamos, Álvaro, alusión al inicio de nuestro espacio que desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre es la temporada ciclónica. Y aunque más adelante vamos a conocer los pronósticos de agencias meteorológicas internacionales, quisiera conocer, como especialista, ¿cuál es tu percepción al respecto de esta temporada? En mi opinión muy personal, espero una temporada bastante activa, teniendo en cuenta las condiciones actuales de la cuenca y las previsiones para los próximos meses. Pero esos pronósticos los veremos a continuación en la sección Escenario. El escenario actual en la cuenca del Atlántico Norte, Mar Caribe y Golfo de México no es para nada halagüeño. Y es que las temperaturas superficiales del mar ascienden entre 29 y 30 grados Celsius en muchas de las áreas, mientras que la humedad relativa del aire está bastante elevada en casi toda la región. A eso sumémosle la presencia del evento La Niña en el Pacífico Ecuatorial, lo que incide favorablemente en el desarrollo de ciclones tropicales. La Niña influye en nuestra región con un régimen de vientos del oeste en niveles medios de la troposfera, los que son en general débiles y por eso en invierno producen frentes fríos de poco desarrollo. En contraparte, durante el verano, inyectan humedad desde la superficie hasta alturas de 5 kilómetros y con ello aumenta el potencial para el desarrollo de áreas de tormenta, así como el crecimiento de las nubes. Habiendo analizado estas condiciones meteorológicas, quiero mostrarles ahora los pronósticos fundamentales que emiten las agencias a nivel internacional. En primer lugar, quiero que vean AccuWeather, que es una agencia meteorológica estadounidense y está pronosticando para esta temporada aproximadamente 21 sistemas con nombres. De ellos pudieran haber 7 huracanes y entre estos 4 de gran intensidad, o sea, categorías 3, 4 y 5. También quiero mostrarles la Universidad Estatal de Colorado, la cual emite su pronóstico cada año y es de mucha aceptación. Y esta piensa que puedan ocurrir 19 tormentas con nombre, 9 huracanes y 4 de estos intensos. Ahora bien,
existe un grupo nacional de aficionados a la meteorología que se ha dedicado también a estas labores y ellos pronostican 20 organismos con nombres, 9 huracanes y 4 intensos, mientras que nuestro Instituto de Meteorología espera la formación de 17 ciclones tropicales. Importante resaltar que el ISMET no tiene en cuenta los ciclones subtropicales. De estos, 9 pudieran llegar a ser huracán, formándose 12 en el Atlántico, 3 en el Caribe y 2 en el Golfo de México. Así que como pueden ver, se espera una temporada bastante activa, por tanto hay que estar siempre preparados y alertas. Y como cada semana deseamos reconocer a algunos de nuestros fieles seguidores. Por ejemplo, Danay Cibrito interactúa muchísimo con nuestra página en Facebook. Marcial Molina Rodríguez nos sintoniza cada semana en nuestra ciudad de Cienfuegos. Y también saludamos a Valentina Alfonso, vecina del reparto Paraíso y fiel televidente cada jueves. A todos, muchísimas gracias por la complicidad. Les recordamos nuestras vías de interacción. Contamos con una página en Facebook y un canal en YouTube, en ambas plataformas, con el mismo nombre de nuestro programa. También tenemos habilitado un correo electrónico para recepcionar sus sugerencias, taf.perlavision@icrt.cu. Y para conocer mucha más información relacionada con ciencia, tecnología, medio ambiente y meteorología, pueden acudir a las páginas web del Telecentro Perlavisión y el Centro Meteorológico Provincial. Regresamos con nuestro especialista para las acostumbradas recomendaciones a los agricultores y pescadores cienfuegos. En efecto, Leo, nos disponemos a ver las previsiones para lo que resta del mes de mayo en estas dos actividades económicas fundamentales. Es la sección del cultivo y la pesca. Para lo que resta del mes de mayo tendremos la presencia de dos nuevas fases de la luna. El día 22 llegará la fase cuarto menguante, mientras que el 30 llegará la luna nueva. En este sentido, podemos decirles que las principales actividades serán la poda de aquellas ramas que desea crezcan más lentamente, así como las labores de trasplante en las especies de jardín. Mayo se está comportando bien lluvioso, lo cual resulta favorable para la mayoría de los cultivos, en especial la caña, que se encuentra en etapa de crecimiento y es la materia prima de cara a la venidera zafra. Eso sí, el exceso de humedad siempre será propicio para la aparición de plagas y enfermedades, por lo que debemos mantener las labores agrotécnicas y la vigilancia fitosanitaria intensiva de las plantaciones. A los hombres de mar, comentarles que nos esperan varios días con vientos de componente sur, por lo que provocará poco oleaje en la costa, siendo desfavorable la navegación de embarcaciones de hasta 10 metros de eslora. En cuanto a la influencia de la luna para la pesca, les comentamos que será de regular a mala mientras esté influyendo la fase menguante, en tanto una vez que inicie la nueva, será favorable y con índices de captura excelentes. ¿Sabías que los huracanes se les denomina así por una leyenda maya? Pues según sus antiguas creencias, un dios llamado Huracán esparció su aliento a través del agua creando la tierra. Pero sabemos que en realidad no son más que enormes tormentas tropicales que se forman en los océanos de todo el mundo. Eso sí, en dependencia de dónde se formen, tienen un nombre característico. A los huracanes que se originan en el Océano Pacífico se les llama tifones y a los del Océano Índico se denominan ciclones. Estos sistemas están formados por un ojo o centro compuesto por aire tranquilo, rodeado por nubes, fuertes vientos y tormentas llenas de agua. Se generan cuando una serie de tormentas eléctricas se juntan y se desplazan sobre las aguas cálidas de los océanos. El aire cálido de las tormentas hace que las aguas superficiales se evaporen y empiecen a elevarse, lo que genera baja presión en la superficie oceánica. Los vientos que circulan en direcciones opuestas hacen que la tormenta empiece a girar. A medida que la misma se desplaza por el océano, la velocidad del viento aumenta y va alcanzando una enorme e increíble fuerza hasta formarse el huracán. Cuando toca tierra, su impacto suele causar muchos daños, aunque de ello depende la categoría que tenga en ese momento. Los de categoría 1 son los más débiles y sus vientos oscilan entre 119 y 153 km por hora.
En cambio, los de categoría 5 poseen vientos de más de 250 kilómetros por hora y pueden resultar muy destructivos. Existen poblaciones que han sido totalmente destruidas por estos sistemas. En la actualidad, los científicos aún no saben concretamente si el calentamiento global produce más huracanes o no. Lo que sí está claro es que aumenta su poder de destrucción e intensidad. Por ello, es necesario tomar conciencia acerca de la necesidad de proteger el medio ambiente y, en ese sentido, debemos potenciar acciones que garanticen el equilibrio de la Tierra, que incluso se pueden desarrollar desde nuestra cotidianidad, como el ahorro de agua, el reciclaje, el aprovechamiento de la luz natural, entre muchos otros que nos permitirán continuar disfrutando de nuestra casa gigante sin la presencia de estos eventos tan extremos y devastadores. Y justo al cierre de nuestro espacio, queremos, Álvaro, que ofrezcas a nuestros televidentes alguna recomendación muy específica para los cienfuegueros de cara a la temporada ciclónica 2022. Por supuesto, mantenerse siempre informados por los canales oficiales, ya sea el Instituto de Meteorología o el Centro Meteorológico Provincial. Por supuesto, las labores en casa para protegernos ante eventos extremos y, como dice nuestro eslogan, prepárese para lo peor y que nos sorprenda lo mejor. Y ojalá que así sea. Gracias a ti y a nuestros televidentes por acompañarnos hoy. Nosotros regresamos la próxima semana 12:30 del mediodía del jueves para poner el tiempo a su favor.